viene Cristian Olivera para Peñarol, la marca de Gracie, sigue corriendo Cristian Olivera, qué buen centro, va a bajarla Alonso, le queda para el Canario, está sacando en el fondo Ayala, va a buscar desde la derecha Sur, viene otra vez Sur hacia el medio, el pase de Pérez hacia adelante como último hombre, queda Elizalde para el Rusito Olivera, va a jugar para el Cachila Arias, Sarabia está fuera, Peñarol jugando con 10, el cierre de la largue, viene el Cachila, coloca la pelota dentro del área para el Canario que la baja, viene de volea, giró, lo trabó Ivo Caseros, le queda para Cepelini, Cepelini jugando para el jugador Olivera, viene el centro, otra pelota más para Alonso, queda con el golpe de cabeza de Wallace, aparece en el área Ramos, enganchó el Cachila, pelota se le entró. ¡Gol! Cachila Arias con una incursión dentro del área llegando a raya de fondo y en el centro le quiso despejar el jugador de Plaza Colonia y lo terminó metiendo dentro del arco. Peñarol va a ser campeón de la Supercopa. Peñarol tiene una Cachila del 2022 que sabe que es levantar copas. Ramón Arias en un 80%. Peñarol va a ser campeón, no sin antes sufrir. Pero Peñarol puso a un jugador, insisto, con una cepa goleadora de clásicos, de partidos importantes. Y si me permiten, un levantacopa. Peñarol 1, Plaza Colonia 0. Lo trajeron para que se convirtiera en estandarte. Lo trajeron para que empujara el equipo. Lo trajeron para que volviera a tener peso en el área, como en el clásico, para meter un cabezazo ganador. Lo trajeron para que el equipo levantara trofeos. Y se fue hasta arriba. Peñarol con 10, tiró el centro. Después de que tiró el centro, se fue adelante. La pelota fue hacia la izquierda, volvió hacia la derecha. La recibe él. Desborda. Y mete un centro paralelo a la línea final del arco. Sí, la mete adentro el jugador de Plaza. Pero Ramón Cachila Arias es el responsable de que Peñarol se lleve la Supercopa. Peñarol campeón de la Supercopa con este hombre que fueron a buscar para que Peñarol levante títulos. Vamos que vamos, el fútbol país. Se va a venir por parte de Plaza Colonia, pide en el final. Hay posición adelantada, falta, falta, dice. Va a tener una chance Plaza Colonia, va todo Plaza adentro. Por parte del jugador de Sur, Baguirí también, todo Plaza en busca del empate. Qué increíble el gol de Ayala, qué increíble el gol de Ayala. Se festejó con locura aquí por parte de los hinchas de Peñarol. Hay tiro libre para Plaza Colonia. Quiere empatar el partido de forma heroica, agónica. Plaza Colonia, que ha hecho un partido memorable. Va a venirse el centro. Viene desde la derecha, donde de las últimas instancias del partido. Alienta a los hinchas de Peñarol. Se viene con el centro, saca. Va a buscar otra vez el ruso Olivera. Sin embargo, le tira la pelota sobre el área. Queda por el sector de Greising. Marca Cristian Olivera. Gracie en el centro, con golpe de cabeza saca ahora Wallace, despeja el Canario Álvarez Martínez, se va a terminar el partido, viene con el lateral Plaza Colonia, mira el reloj matonte, queda para Bahía, escapó, viene Bahía y el centro sobre el área y despeja, ahora por parte del ruso, juega la idea. Final, Peñarol campeón. Final, Peñarol campeón de la Supercopa del Campeonato Uruguayo, temporada 2022. Peñarol campeón en el Arre, sobre Plaza Colonia. La verdad, Peñarol es el que va a levantar la copa. Pero Plaza Colonia fue un rival durísimo, dignísimo. Le tiene como los puntos el Pinela a este Peñarol, pero claro, no le alcanza. No le alcanza. Y Peñarol tiene un jugador que está hecho con la cepa de los colores amarillo y negro como Ramón Arias. Ya los otros días le dio la victoria aquí en el campus
ante Nacional en el Clásico. Y hoy, en una patriada impensada, porque las miradas iban sobre los delanteros. ¿Y qué hacía en ese momento Arias dentro del área? Recibiendo de espalda, giró, metió el centro y allá la metió sobre el arco. Gran mérito de Ramón Arias. Peñarol es campeón. Peñarol nuevamente con la riera va a levantar una copa. Y en este caso el Maldonado, la Supercopa y la primera copa del año es para Peñarol. Cuando no podés ganar con lo colectivo, cuando el partido no se te presenta favorable, cuando no tenés aquellas virtudes que exhibieron a lo largo de toda una temporada y que te convirtieron en el mejor del campeonato uruguayo 2021. Y bueno, tienen que aparecer las figuras, tienen que aparecer los jugadores que te permitan llevarte las victorias en los partidos trascendentes. Muchas veces se señalan que eso tienen que ser los números 9 o los extremos o el número 10. Acá Peñarol trajo un zaguero y ese zaguero se está transformando en un hombre, en un estandarte, en un monumento en Peñarol. Goles en los clásicos y acá una jugada para provocar el error de Plaza Colonia y llevarse el título. Sí, la Supercopa tiene nombre y apellido en este éxito de la riera. Se llama Ramón Cachila Arias. Peñarol, que no tuvo todo lo que se podía esperar, ni sacar diferencia grande sobre Plaza Colonia. Además, creo que sufrió más de lo que pudo disfrutar. Levanta el título, no llegó a las penales, porque el Cachila es héroe, héroe de la hinchada y héroe del equipo. Es la segunda Supercopa uruguaya para Peñarol, ya la había conseguido en 2018, la había ganado 3-1 a Nacional, ahora consigue la segunda e iguala Nacional en cantidad de títulos.